Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de FTV Noticias. Vamos a iniciar con las informaciones, pero antes veremos qué sucedió el fin de semana. El día domingo, hacia las 11 de la mañana, en la vereda del Guavio, en el puente Batán, tres hombres que se movilizaban en una motocicleta pierden el control, al parecer porque iban en estado de alicoramiento, y caen al río. Dos de ellos pierden la vida y otro queda herido. El día sábado, hacia las 3:30 de la tarde, se presenta una quema controlada. Es necesaria la presencia de bomberos, ya que la comunidad entró en pánico por la cantidad de humo. El día domingo, un motociclista pierde la vida en un accidente de tránsito. Se movilizaba por la vía Girardot y allí tuvo un accidente y falleció. En la vía Arbeláez-San Bernardo se robaron una turbo hacia las 6:30 de la mañana. Afortunadamente, y gracias a la policía y la comunidad que estuvo pendiente, fue recuperada hacia las 5 de la tarde. Y el día sábado, hacia las 5 de la tarde, un furgón se volcó en la vía que sube a conduce a Silvania. Fue atendido prontamente por la concesión Vía 40 Express. Vamos ahora con los titulares de las noticias más importantes de hoy. Tres personas que se movilizaban en moto caen a un río, dos de ellas pierden la vida. Víctimas fatales, heridos, persecución y comparendos durante el fin de semana por conductores en estado de alicoramiento en Fusagasugá. Ciudadanos de todas las edades participaron en el primer Festival de Juventudes de Fusagasugá. ¿Por qué cree usted que continúan los casos de borrachos al volante? Encuesta del día. Jurados del concurso de baile de las instituciones educativas del municipio dicen estar satisfechos con el nivel de los participantes. Miles de personas siguen sin conocer el billete de 100.000 pesos. Entérese por qué. En Club FTV, novedades de la tecnología, lo último del cine y la farándula. Esta y mucha más información solo por FTV Noticias. Tres personas que se movilizaban en una moto por la vereda del Guavio de Fusagasugá pierden la vida en horas de la mañana del día domingo. El domingo 22 de octubre, hacia las 11 de la mañana, tres hombres en una moto sin protección y al parecer en estado de embriaguez pierden el control y caen al río del puente Batán en la vereda del Guavio de Fusagasugá, a una altura de más de 5 metros. Un herido de 24 años de edad fue remitido al Hospital San Rafael y los dos acompañantes, uno de apenas 16 años y otro de 32, pierden la vida. Bueno, ayer efectivamente se atendió un accidente vehicular en el sector de la vereda Guavio, en el sector del puente Batán, en donde una motocicleta cilindraje 100 cayó del puente hacia abajo con tres personas, las cuales eran un menor de edad de 16 años, una persona de 32 años, y los cuales perdieron la vida, ¿no? Y otra persona también de 24 años, la cual solamente sufrió fracturas en uno de sus miembros inferiores, y fue trasladado al hospital de Fusagasugá por las ambulancias del hospital, ¿no? Y en este hecho, pues, un bombero hizo el rescate de las personas junto con la policía, personal del CTI y la recuperación de la misma moto, ¿no? Tenemos entendido que posiblemente las causas del accidente fueron por embriaguez de estas personas. El hecho fue sobre las 6 de la mañana del día de ayer. Aquí el reporte se hizo sobre las 7 de la mañana, al cual se desplazaron varias unidades de bomberos a atender el caso, con el referente ya antes mencionado del hecho que ocurrió, ¿no? También atendieron un incendio por una quema que realizaron en un sector. ¿Dónde fue eso? Efectivamente, se atendieron dos quemas forestales, una por detrás del cementerio en el barrio El Edén, ahí en la parte de atrás, en la antigua vía hacia la vereda Jordán. Se tenía una quema forestal controlada que estaban haciendo allí unos matas de bambú, y al cual la comunidad llamó alarmada por la cantidad de humo. Se acercó al sitio y se hizo control, se hizo recomendaciones a las personas que están haciendo la quema, ¿no? Igualmente, allá también se controló un incendio forestal por detrás del conjunto Tierra Grata, aquí en el sector del Catama, en el cual también se originó un incendio ahí. Las causas no las establecemos, y pues recomendarle a la gente, pues, que tengamos en cuenta que no podemos hacer quemas en el perímetro urbano ni tampoco en el sector rural, de
porque existen componentes y multas para estas personas que realizan este tipo de eventos, ¿no? Víctimas fatales, también accidentes y una persecución se presentaron durante el fin de semana, al parecer por conductores en estado de alicoramiento. Dos muertos, un herido y una persecución que puso en riesgo a ciudadanos se dieron durante el fin de semana en la ciudad, al parecer por conductores que se encontraban en estado de alicoramiento. En los controles que realizó la Policía de Tránsito se logró inmovilizar vehículos y multar 5 conductores que dieron positivo a la prueba de alcoholemia. Bueno, buenas noches para todos los televidentes. Sí, efectivamente se realizaron algunos controles en las diferentes vías que comprenden el municipio de Fusagasugá, en las cuales se encontraron en algunos casos personas en estado de alicoramiento conduciendo los vehículos. En total el fin de semana tuvimos 5 casos en estado de embriaguez, los cuales 4 reportaron grado 3 y 1 con grado 1 de alicoramiento, los cuales se les retuvo el vehículo, se les inmovilizó y serán puestas a disposición las licencias de conducción de la Secretaría de Movilidad para que se haga lo pertinente en cuanto al Código de Tránsito lo ordena. También una persecución la noche anterior. ¿Este conductor era uno de los que estaba en estado de alicoramiento? Efectivamente, fue un vehículo Spark. Inicialmente golpea a un motociclista, se da la fuga, posterior golpea a un taxi y es capturado por las autoridades y efectivamente presenta grado de alicoramiento, para lo cual se inmovilizó el vehículo y se coloca a disposición la licencia de conducción. También atendieron ustedes un llamado por accidente de tránsito, una motocicleta que cae a un afluente de agua. ¿Cómo fue esto más o menos? Efectivamente, fue en la mañana de ayer domingo, que se registró un accidente de tránsito donde 3 personas se trasladan en una motocicleta por el perímetro rural, en la vía que conduce de Fusagasugá a Veláez. Pierden el control y se van al río en el puente Batán, puente del río Batán, y esas personas presentaban también aliento alcohólico. Los invito a conocer los indicadores económicos de hoy, seguido de una breve pausa comercial, y de regreso hablaremos del Festival de Juventudes. Con el patrocinio de Dylan Constructores SAS, nuestro sello es el mejor servicio y amistad. Presentamos los indicadores económicos en FTV Noticias.